Maca. ¿Ustedes sabían que vino una tormenta tifón huracán para la isla? ¡No! ¡Maca, listo, fuera! ¡Por la gente, hello, my people! Ven acá, ¿ya se enteraron? Ya ustedes saben lo que viene. Yo hago nada más que llegar unas semanas a Puerto Rico, que estoy por acá tranquilo. Y no hago nada más que llegar, entro a Facebook y... ¿Adivinen qué? Lo primero que veo es un live de Adam Monzón. Y les juro que cuando vi que decía hashtag reserva de galletitas, por poco me muero. No, no, mira, se me pararon todos los pelos y hasta bajé par de santo. Tú sabes, por aquello de que nos ayude. Querida amiga Adam Monzón, tú sabes que yo te quiero mucho. Entiendo que tus live en Facebook deberían ser catalogados como una película de misterio o de suspense. Sí, porque ya del saque uno comienza a ver el live con la presión alta. Y hasta con la pompa del arma, por si acaso hay que darse dos pompazos en caso de que la cosa esa venga o no. Y sí, ahí continúa su live. Cuando los nervios se me ponen de punta, justo cuando ella dice: bueno amigos, todos los modelos indican que el evento atmosférico no va a pasar por la isla. Pero... Ella dijo pero. Mire, mi hermano, es cuando yo le hago a los calzoncillos por el mismo medio. No, es que yo te digo que hasta me baja el azúcar y me pongo café negro. Pum. Y a todo esto, Ada continúa su live diciendo... Tengo que hacer un disclaimer. Ada, esta fue la única peluca que conseguí. Tu pelo es más hermoso que esto, por favor. Esta peluca está bien fea. Pero, amigos, recuerden que seguimos en el modo hashtag reserva de galletas. Así que no tienen por qué preocuparse, ya que en el próximo live les voy diciendo para que cambien el curso o los preparativos. ¿Cómo? ¿Qué? Pero si ella no ha terminado tan siquiera este live y ya me tiene con los pelos de punta. Digo, lo de los pelos de punta, no lo tomen tan literal. Recuerden que aquí hay escasez de cabello. Que ella continúa dándomele promo al siguiente live. No. Digo, no me vayan a malinterpretar. Yo sé que Adam Monzón da la información más completa, más certera y más confiable de toda la isla. Es más, yo hasta confío más en ella que en el mismo gobernador. Ese no fue el mejor ejemplo, porque yo creo que en el gobernador nadie confía, pero bueno. Entonces digo, ¿sabes qué? Esto no viene nada. Entonces me dirijo hacia el Costco de Toda Baja para comprarme algunas cajitas de agua. ¿Tú sabes? Por si acá, entonces... ¿Cómo? Que esta es la fila para entrar. Nah. Entonces me digo a mí mismo, don't worry, be happy. Tú sabes, por aquello de que ahora soy el más bilinguazo del mundo. Mire, mi hermano, esperé 2 horas. Sí, 2 horas en esa fila. Dos horas única y solamente para entrar al establecimiento. Y cuando ya estoy adentro para buscar un atrapo de caja de agua, es cuando me doy cuenta que había que hacer otra fila para el agua. ¡Ah, no me crees! Yo saqué foto. Sí, miren. ¿Cómo tú? Yo tengo que hacer esa fila. Ni para la más. Y que nada, pues que esperé la fila de la cajita de agua de lo más tranquilo y serenamente. No hubo problema alguno. Y ya tengo mi cajita de agua. Sí, luego del filón eterno que parecía los del huracán María. No, mano. Y sé que si le preguntas a cualquiera de los que va en la calle por ahí, te van a decir que ellos no tienen nada que ver con esa gente que está comprando al garete por ahí en histeria total. Pero asegurado que ya tienen en la casa por lo menos 20 bombitos de echar gasolina, con 10 pesos en cada uno en gasolina. Y la planta eléctrica, muchachos, hasta Jerry con cambio de aceite y filtro hace jato. Y con 3 potes de aceite extra, pues acaso es que hacen. Oye, ¿qué pasó? En fin, el boricua es cosa mala. Sí, aquí anuncian tormenta y antes se geía. ¿Ahora? No, ahora corren como caballos del hipódromo para el puesto de gasolina a llenar el tanque, pero que... Digo, como si eso fuese a salvarles la vida faltando una semana para saber si el coso ese viene o no viene. De hecho, todavía no sabemos si el coso ese viene o no. Y las góndolas más vacías en todos los supermercados son la parte de las habichuelas y de las dichosas galletitas de Adam Monzón. Sí, porque allá en Puerto Rico nadie compra salchichas. No. Ya nos saltamos mucho de eso en María. Mira, yo me hago un majado de habichuelas viejito, pero yo no vuelvo... Pero la pregunta para ustedes es la siguiente. ¿Tú crees que viene o que no viene el dichoso huracán, tifón, tormenta, huracán ese para la isla? By the way, sígueme en Facebook, Twitter e Instagram como Alex Díaz AD y suscríbete por favor a mi canal de YouTube y acuérdate de activar la campanita para que te avise cuando suba videos nuevos. Bueno, los veo el martes que viene en otro video más. Los quiero, los veo. Bye.